identidad, personalidad, en todo, en diálogos y movimientos. ¿Qué acusación traéis de nuevo contra este hombre? Si ese no fuera malhechor, no lo habríamos puesto bajo tus manos. No. No. Tomad de vosotros y juzgadle según vuestras leyes. A nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie, y tú bien lo sabes. Yo le he interrogado repetidas veces y no encuentro en él culpa alguna. Está revolviendo al pueblo, prohibiendo dar tributo a César y diciendo que es Mesías rey. Pero qué mal ha hecho este. Yo no encuentro en él culpa alguna, así que le impondré el castigo y le daré la libertad.
Soy inocente de la sangre de este justo y vosotros lo veréis. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡He aquí a vuestro rey! ¡No tenemos más rey que al César! ¡El César! Mañana. Maestros, sacerdotes, os he congregado en consejo para tratar de algo muy importante. En este momento tenéis que quitar las manos, ¿eh? He oído decir que un hombre al que llaman Jesús de Nazaret anda predicando ante multitudes y que él mismo se proclama el Mesías, el Hijo de Dios. Todos conocemos de tiempos atrás a otros falsos profetas que engañaron al pueblo con falsas profecías. No podemos consentirlo. Este hombre es un peligro para nuestro pueblo. Caifás, yo le he oído predicar y no encuentro en su doctrina nada en contra de nuestros principios. Maestro Nicodemo, siempre te he considerado un hombre honrado y justo. Jamás he dudado de tu palabra. Pero en nuestros principios e intereses está el pueblo y este hombre cada día tiene más seguidores. No hemos visto a nadie que hable como ese hombre. Cierto es, y además hay mucha gente que le tiene por el verdadero enviado de Dios. ¿Quién es ese hombre que perdona los pecados? Ese hombre se declara dueño del sábado y actúa en consecuencia. Solo Dios es dueño del sábado. Por lo tanto, Jesús blasfema. Y sin embargo, los hechos están ahí. De lo contrario, ¿de dónde le viene su poder? Del demonio. No hay otra explicación. Días atrás vi cómo entraba en Jerusalén y a una gran muchedumbre de gente que le aclamaba a su paso diciendo: este es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Bendito el que viene en nombre del Señor. Es cierto. Y una vez entrado en el templo, observé cómo echó fuera de él a todos los que allí compraban y vendían. También derribó mesas y sillas y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la tenéis hecha una cueva de ladrones. También yo he visto cómo curaba a un ciego y le aclamaban: ¡Hosana al Hijo de David! Yo he presenciado cómo curaba a un cojo y le decía: ve, deja tu camilla y vete a casa. De modo que el pueblo le ve como un profeta. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Tenemos que buscar la manera de defenderlo. Quizás yo encuentre la solución. Explícate, Cerato. Hace unos días me visitó un discípulo suyo, un tal Judas Iscariote, conocedor de nuestra inquietud por buscar la oportunidad que nos condujera a prenderle. Y siendo a la vez un hombre de gran avaricia, me ofreció la manera de ponerle en nuestras manos. Claro está, conviniendo una suma de 30 monedas de plata. Y hoy puede ser el momento. Me entrevistaré con él y nos conducirá al lugar donde podamos apresarle. ¿Qué te parece, Caifás? Procede, Cera. Tráelos aquí para que sea juzgado. De acuerdo.
Ya se lo han dado todo, venga, y luego vosotros marchamos. Así es. Hemos marchado, regresamos otra vez, y el segundo principio. El lunes, por la plaza que vamos a hacer salidas y movimientos. Diálogo simple, un pequeño diálogo y tal. Por última cena, rendimiento y el juicio de martes, prácticamente lo mismo, acentuando una botiga más. Y luego el miércoles, ya vamos a hacer un real todo con los micros, los movimientos reales, con todo esto. ¿De acuerdo? Pero la toma de contacto es ya a partir del lunes, o sea que tenemos que procurar estar todos para coger las situaciones que ya están establecidas, pero más que nada las entradas por un sitio y por el otro al principio y la segunda parte por allí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la segunda. Aquí al hombre, al alborotador de multitudes. ¿Desde cuándo la ley condena a un hombre sin oírlo? Tienes ante ti al Sanedrín en pleno. ¿Es suficiente para que aceptes hablar? Si no es probado que haya cometido delito alguno, ¿es necesario que esté atado? No es para que no te haya llevado. Si lo habéis dejado caer, llegaréis a la tranquilo, ¿eh? Jesús, no es nuestra intención tratarte como un delincuente. Yo nací con un propósito. Ser testigo de la verdad. Vamos. ¿No vacilamos en sufrir la muerte más dolorosa con tal de no reconocer como Señor a hombre alguno? Solo a Dios. Vamos. El Padre y yo somos una misma cosa. Se nos ha informado que predicas falsas profecías. Y eso, para este consejo, es una blasfemia. ¿Es cierto? En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Qué quieres decir? Solo el Mesías puede realizar profecías. Quienes me han entregado a ti saben que yo he predicado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en el templo, en la sinagoga, donde concurren todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que yo les he enseñado, pues ellos saben cuáles cosas he dicho yo. ¿Así respondes tú al sumo sacerdote? Si he hablado mal, manifiesta lo malo que yo he dicho. Pero si bien, ¿por qué me hieres? Caifás, hable callar. ¡Fuera el impostor! La enseñanza nos dice que el que comete un crimen debe ser castigado por los jueces. Pero yo os digo que todo el que se encoleriza contra su hermano merece igualmente ser castigado. Has venido a darnos lecciones, creador de milagros. ¡Silencio! Jesús, eres uno de los nuestros, pero has de entender que tus palabras nos confunden. Te hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho de manos de los hombres y en 3 días lo levantaré.
Díselo, más fuerte. Tanto dolor que siento al ver tu sufrimiento. Mujeres, más fuerte. No lloréis mi pasión. Llorad por vosotras y por vuestra salvación. Ahora no me hago tiempo nada. La mira y la baja. Vale. Ahí. Pero todos luego se giran para allá, para allá. Más diagonal. Suma. Bueno, dentro, thank you.
Hola. Es por aquí, ¿no? Yumanji, no te lo vas a preguntar ya. Ya lo sé, ya lo sé. Ah, no, que esto está en otro grupo. Eso ya está, ya digo. Ah, 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 ah.
Pepita. Aquí la